Yendo por un camino espiritual. Cruzando el desierto se los ve pasar, los lleva un viento nahual, 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 nahual. Don Juan, don Juan, don Juan, es el nahual, 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 nahual. Don Juan, don Juan, don Juan, don Juan, es el nahual, 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 nahual. Allí va don Carlos, allí va don Genaro va al norte, Genaro va a Ixtlán, va a Ixtlán, va a Ixtlán, va a Ixtlán. Y es el Nahual, 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 Nahual. Y un Nahual, 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 Nahual. Don Juan, don Juan, don Juan, don Juan. Es el Nahual, Nahual, Nahual. La vida es la lucha por la libertad. Lo dijo un guerrero porque y Nahual, 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 Nahual. Don Juan, don Juan, don Juan, don Juan, es el Nahual, 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 Nahual. Don Juan, don Juan, don Juan, es el Nahual. La vida es la lucha por la libertad, lo dijo un guerrero tolteca y nahual, 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 nahual. Don Juan, don Juan, don Juan, don Juan, es el nahual, nahual, nahual. Don Juan, don Juan, don Juan, el nahual. Muy bien, aquí estamos. Un nuevo atardecer en Capilla del Monte. Estamos aquí en Córdoba, Capilla del Monte, en el centro de la Argentina, en América del Sur. Felices de poder estar conectados, comunicados con vos. Felices de poder llevar adelante la terapia del canto en tantos lugares. Tantos cientos, cientos, miles de personas por momentos, sabiendo que están haciendo y utilizando el canto como una curación. Siempre nosotros recordamos cuál es la intención que tenemos al cantar. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué terapia del canto? ¿Por qué tengo que hacer terapia? Porque a veces sufro. ¿De qué sufro? De lo que pienso.
A veces tenemos pensamientos tóxicos, podríamos decirle. Nos gusta a nosotros decir desarmonizados, por llamarlos amablemente de alguna manera, a ese pensamiento que nos vuelve loco. Vos te das cuenta que es tan fuerte la mente que nos lleva para un lado, que nos lleva para el otro, y pienso esto, después pienso el otro, y pienso qué voy a hacer y después no. Y empiezo a imaginarme cosas que no están existiendo. Podría imaginarme algo lindo. Qué lindo, mañana voy a ir al río. Me imagino el río. Pero hay veces que lo que te imaginas no es algo lindo, sino es, me imagino que algo malo va a pasar. No está pasando, pero estamos sufriendo. ¿De qué sufrís? De lo que te imaginas. ¿De qué sufrís? De lo que pensás. Es muy importante la psicoterapia. Cuando uno tiene un tema que resolver, poder ver de dónde viene todo nuestro problema es maravilloso. Es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Yo hago psicoterapia hace 47 años. Pero por otro lado, está la psicohigiene, que es lo que vos haces con vos mismo, con vos misma, cantando. Vos mismo, vos misma, te curás. ¿Cómo que te curás? ¿De qué te curás? Vos sabés de qué te curás. Nosotros le llamamos la propia neurosis personal, de cada uno. Nosotros vivimos en una sociedad neurótica. Todo lo que viene es neurótico de sufrimiento. Todo para atrás de las generaciones que nos antecedieron a nosotros. Estaban con problemas psicológicos, evidentemente. Y nosotros heredamos todo eso. Y los que nos siguen seguramente van a seguir heredando. ¿Pero qué heredan? El hábito de sufrimiento. Pues aquí tenemos hábitos de sufrimiento. Lo importante es que vos sepas cuál es tu hábito de pensamiento-sufrimiento. ¿Qué es lo que te pones ahí en la cabeza que te vuelve loco? Y no te lo puedes sacar. No hay poder. Es decir, como que el pensamiento se apodera de mi conciencia y empiezo a sufrir. ¿De qué? De lo que me imagino. Me imagino que me va a ir mal. Seguro que me va mal porque como todo está mal, qué mal que está todo, está mal. ¿Entendés? Entonces, chao. Vamos de viaje hacia el futuro con miedo. ¿Qué va a pasar? Y aparte vienen y te lo dicen, mira lo que van a pasar, te van a hacer esto y después te van a hacer lo otro. Y más miedo todavía. Y entró a pensar el miedo virtual. Entonces, vos te das cuenta que de pronto la conciencia tuya es como si tuvieras Netflix. Entonces, ves esta película. Ves un poquito, después ves a la otra película. Te la ves toda. Y a ver, entonces, pero no la manejás vos, porque Netflix vos podés decir esta película así. No, acá no. Acá no sé qué voy a hacer mañana, mirar lo que me dijo, qué bronca que tengo, no sé qué me voy a hacer con la plata. ¿Entendés? Hay distintas películas que tenés en el Netflix mental que tenés en la, lo que nosotros llamamos el televisor de la mente. Ahí tenés todas. Hay gente que ve solamente una, siempre la misma. No es como la película, siempre la misma. Por ejemplo, una persona tiene, dentro de, viste que te ponen las fotitos, son tuyas, de tu vida, ¿no? Y de pronto, la persona, ¿qué está viendo? Tiene puestas las películas de discusión, de pelea, ¿viste? Entonces, la película de la persona es siempre pelea, discusión con la misma persona, siempre por lo mismo. Y mañana qué vas a ver, la misma, siempre pelea, la misma discusión. Cuando vos te das cuenta de eso, te das cuenta de todo. ¿Vos qué película ves?
Porque a veces puede ser una película linda, ¿viste? Una película que te haga bien. Hay otras que ven tipo policiales, ¿viste? Hay otras que les gustan las películas de los litigios de abogados y toda esa historia. Entonces todo el tiempo la persona está hipnotizada por lo que tiene que decirle al abogado, porque el juez, toda la vida de la persona es porque es ver esa película, ¿no? De estar peleándome o en dificultades, peleándome con alguien, por cierto. Otra persona ve la película de la carencia. O del abandono. Uy, esa, ¿sabes cómo se ve esa película? Las personas que ven la película del abandono, sos vos mismo controlando a los demás porque tenés miedo que te abandonen. El miedo al abandono. Entonces la película es, ¿me querés o no me querés? Me parece que no me querés, porque no me llamaste. Y yo te llamé, yo sí que te quiero, pero vos me querés a mí. Yo no sé si vos me querés. ¿Me querés o no me querés? No sé si se entiende esa película. Es muy vista también. Tiene mucho. Mucho me gusta tiene esa. El miedo al abandono. Qué película fuerte esa, ¿no? Y porque a lo mejor nos abandonaron antes. Y cuando nos abandonaron, se nos cayó la baja autoestima. Ay, me abandonaron porque yo no sirvo para nada, porque encontraron a alguien mejor. Yo no. ¿Te entendés la película Abandono? Hay gente que la ve. Tengo miedo que me abandonen, se llama esa película. ¿Y qué haces cuando haces la película en la película? La película es, empezás a controlar a la otra persona. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿De qué hablaron? ¿Cuándo se van a volver a encontrar? No por nada, para saber nada más. Muerto de miedo que me abandone. No sé si la viste esa. ¿O te la mostró? ¿Alguien la vio? Muy bien. Hoy la propuesta es la siguiente. Vamos a trabajar un repertorio. El repertorio de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Así comencé yo la terapia del canto, con este repertorio, componiendo este repertorio. Aproximadamente en el año 82, 1982, cuando profundicé en las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, y me di cuenta, a través de esos libros, de ese conocimiento, a mí me gusta mucho leer, pero en ese momento leía más que nada cosas de psicoterapia, pero aparecieron esos libros que yo los considero que son libros de poder, por lo menos tienen poder sobre mí. Donde está de alguna manera sintetizado lo que es el comienzo de la terapia del canto. ¿Por qué? Porque ahí en los libros yo leí un concepto muy importante, que es la obra monumental en la vida de una persona es aprender a detener el diálogo interior de la mente. La obra monumental. Lo más importante que vos podés hacer en la vida, así dice Don Juan, es aprender a dejar de pensar. No porque el pensamiento sea algo malo, todo lo contrario, yo estoy emanando pensamiento. El asunto es cuando el pensamiento me vuelve loco, yo tengo que desarrollar el arte de dejar de pensar. Cuando el pensamiento viene a desarmonizarme, a hacerme sentir mal. Es como, bueno, ahí viene la película, a ver, ¿cuál pusiste? La de siempre. Tac, ahí viene. Sí, porque no sé cómo voy a hacer, me parece que no me quieren. ¿Entendés? Ahí viene la película. Y no me llamó, qué sé yo. ¿Y acá? ¿Quién viene? Yo soy el canto que limpia todo lo mío. ¿Entendés? Esa es la terapia. ¿De qué? De poder volver la conciencia al presente. Porque vos tenés la conciencia para el futuro con miedo, o la tenés para el pasado. Ay, lo que me pasó, qué bien que estaba antes, qué mal que estoy ahora. Todas esas películas, no sé si las viste, bueno, están ahí a disposición. Las hacés vos las películas en realidad. Bien, este repertorio de la ópera Nahual de las enseñanzas de Don Juan. Es todo un repertorio que nos sirve para tomar decisiones. Porque Don Juan hablaba de eso.
el arte del guerrero, decía. El guerrero es un símbolo, ¿no? Que usaban este hombre de la cultura tolteca, yaqui, ¿no? De los pueblos originarios de México, estamos hablando, ¿no? Para tomar decisiones. Vamos con la primera canción. La primera canción se llama Don Juan Nahual. Don Juan Matus era un nahual. ¿Qué significa que era un nahual? Era un hombre de conocimiento, era un sabio, era un curandero. Ahora se usa mucho la palabra chamán, pero la palabra en América es curandero. Lo que pasa es que fue muy desprestigiada esa palabra, pero son los médicos populares, los médicos de las comunidades de los pueblos originarios. Bueno, un sinónimo de eso es el nahual, el hombre de conocimiento, el que transmite un conocimiento. También tiene muchas acepciones la palabra nahual, ¿no? Todos también dicen que cada uno de nosotros también tiene como una característica animal, ¿no? Y esa es la otra parte que tienen los curanderos, ¿no? Que son los animales de poder. Bueno, hay mucho para hablar, pero vamos para la aplicación terapéutica de la canción. Pero te digo esto para que sepas la palabra Nahual, porque la vas a repetir mántricamente en todo el repertorio. Bien. Si querés, si tenés ganas, hace un trabajo interior. Cerrá los ojos, metete para adentro, respira un poquito, porque esto lo interesante es no que me mires a mí como estoy cantando, sino que vos cantes y vengas con toda la visualización de todos los lugares donde vamos a ir, ¿eh? Así que si te concentras para adentro, por ahí es mejor. Hay gente que prefiere para afuera, está todo bien. Vamos a inspirar profundo y llevar la mirada hacia el interior. Vamos a ir a la casa de Don Juan. Vamos a ir a Sonora, cerca de la frontera. Vamos a visitar al hombre de conocimiento. Respiro profundo y me voy acercando a esa casa, a la casa de Don Juan. Voy caminando, pero todavía no hay nadie. Me acerco, observo el silencio y lo llamo. Don Juan, Don Juan. Tenés el hábito de
quejarte de lo que te hacen los demás. Recordá esto. La duda y el lamento no es el modo de un guerrero. Otra vez. La duda y el lamento no es el modo de un guerrero. Conciencia presente. Una de las estrofas decía: Don Juan, yo no quiero tener vuelo de jilguero. Yo sí, yo prefiero como un cóndor volar hondo. Significa: quiero salir de las rutinas cotidianas, de esa vida tan chiquitita, y quiero animarme a volar más profundo en la vida. Quiero animarme. Quiero tener confianza en que voy a poder volar, que me voy a poder sostener como un cóndor, así, un vuelo profundo. Si no, me quedo pegado en las rutinas de la vida cotidiana y nunca me animo a nada. Después dice, Don Juan, yo no quiero tener vuelo de jilguero, yo sí, yo prefiero ver el mundo con los ojos de un guerrero. ¿Qué significa ver el mundo con los ojos de un guerrero, Don Juan? El ser humano común, como sos vos, como somos todos, cuando viene una dificultad se queja, ay, mira lo que me pasa, pobre de mí, mira lo que me hicieron. Así dice Don Juan, vivimos lamentándonos por lo que nos pasa. En cambio, decía Don Juan, los guerreros, como él, como el maestro, cuando viene una dificultad, lo toma como un desafío para templar el ánimo, para ver cómo sostengo esta dificultad, ¿no? Porque mucho tiempo vivimos lamentándonos y quejándonos. Por eso esta canción también la consideramos un antidepresivo. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta, cuando una persona está deprimida, todo el tiempo se está lamentando de sí mismo o de lo que les hacen los demás. Lamento puro. O sea, la persona solo ve la oscuridad. Y Don Juan dice, la duda y el lamento no es el modo de un guerrero, no es una actitud ante la vida como un desafío, sino, ay, pobre de mí lo que me pasó, mirá lo que me hicieron. ¿No? Y muchas veces tenemos, y ahí viene el lamento y ahí viene la depresión. Por eso este repertorio lo consideramos antidepresivo. Bien. Una de las enseñanzas más importantes de las enseñanzas de Don Juan tiene que ver con la libertad. Porque Don Juan le decía a su discípulo, Carlos Castaneda, el antropólogo, ustedes, le decía, viven dependiendo de las opiniones ajenas. En cambio, los guerreros solo confían en su propio corazón, decía Don Juan. ¿Y cuánto tiempo me la paso dependiendo de lo que van a decir los demás? ¿Cuánto tiempo en mi vida yo hice algo que no quería para darle el gusto y para tener una determinada imagen para que los demás me aprueben? ¿Cuánto tiempo? Yo otorgué mi libertad y la puse en manos de las otras personas. Y en lugar de hacer lo que yo quería, no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Ay, porque tenía miedo que me dejen de querer. Si me dejas de querer, me muero. Y hay gente que se muere. ¿Pero por qué con tanta dependencia? Entonces, ¿la otra persona qué es? Si no me querés, me muero. ¿Qué es la otra persona? ¿Un objeto? No. ¿Por qué si no me querés, me muero? Porque a mí nadie me enseñó a quererme primero a mí mismo, amarme a mí, nadie me enseñó. A vos tampoco, ¿viste? ¿O sí? Bueno. Pero en general,
la antigua educación, los antiguos videntes, se manejaban de otra manera. La vida es la lucha por la libertad. Entonces yo te pregunto, o vos preguntate, porque ahora de vos tenés que curarte, cantando, pero con conciencia. ¿De qué? ¿Tenés una tendencia? ¿Tengo una tendencia a depender? Voy a hacer esto. Y después digo, ay, pero si hago esto, ¿qué va a decir esa persona? ¿Y esa otra? Ay, entonces no lo hago. ¿Te pasa eso? Se usa mucho eso también, ¿eh? Lo usamos mucho. Cuando viene esto, la vida es la lucha por la libertad. Lo dijo un guerrero tolteca y nahual, 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 nahual. Don Juan, don Juan, don Juan, don Juan, es el nahual. Atado a algo, a alguien, estoy atado a algún lugar, estoy atado a algún objeto. ¿De quién dependo? ¿Dependo de la aprobación de alguien? ¿Dependo económicamente de alguien? La vida es la lucha por la libertad, lo dijo un guerrero tolteca y nahual. Recorriendo el repertorio de la ópera Nahual, las enseñanzas de Don Juan. Don Juan Matus, indio yaqui de Sonora. Enseñadas recopiladas por el antropólogo Carlos Castañeda. Muy bien. Y todo este bagaje de conocimiento aparece en unos libros. El primer libro se llama Las enseñanzas de Don Juan. El segundo libro, Una realidad aparte. El tercer libro, El viaje a Ixtlán. Y el cuarto libro, Relatos de poder. Después vienen otros más, muy buenos. Pero lo importante, y este repertorio tiene que ver con estos libros, hay algo que dice Don Juan que tiene que ver con la capacidad de decidir. Por eso este repertorio es muy indicado para las personas que tienen dificultad para tomar decisiones. Dudo todo el tiempo, lo hago, no lo hago, no sé qué. Canal 2 le decimos nosotros. Lo hago, no lo hago, podría ser, no mejor mañana, no tendría que hacerlo ahora, no, pero mejor el año que viene. No sé qué hacer. ¿Me cuesta decidirme? Repertorio ópera Nahual. ¿Por qué? Porque hay un canto que fue la primera canción que compuse de la ópera Nahual, que es esta, que es El amigo del Nahual. Hay una estrofa que dice, el amigo del Nahual decide dónde ir y va. Porque hay veces que uno dice, sí, ya lo tengo decidido, voy a hacer eso y me creo que lo decidí. Eso no es decidir, eso es pensar que lo voy a hacer. Tengo decidido que el lunes a la tarde, no es tengo decidido. La decisión es cuando es el lunes a la tarde, cuando lo haces. ¿Se entiende? Porque si no sigo dudando y me engaño a mí. Bueno, sí, lo voy a hacer, ¿eh? El lunes a la tarde. Llega el lunes a la tarde. Ay, pero se puso un poco frío. No, mejor lo dejo para mañana a las 5. ¿No? Ahí vuelvo de nuevo. Sí, pero en realidad por la duda. ¿Se entiende? No podés vivir dudando. No puedo vivir dudando. Tengo que tomar decisiones. Porque la vida es ahora. ¿Y decisiones para qué? Para estar mejor. No para estar peor, para estar mejor. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que vos estés mejor es una obra de caridad, podríamos decir, para todo lo que te rodea. Porque vos le vas a contagiar buena onda. Vas a estar bien. El amigo del Nahual decide dónde ir y va. Vos tenés que tomar alguna decisión. El amigo del Nahual, el amigo del Nahual, decide dónde ir y va, decide dónde ir y va.
el Nahual es un guerrero. Un guerrero de la paz. El Nahual es un guerrero. Un guerrero de la paz. ¿Qué quiere decir? El amigo del Nahual decide dónde ir y va. Porque, ¿qué pasa a veces? Vamos a suponer, decido que lo hago, lo empiezo a hacer. Eso que vos decís que querés hacer y que no, porque es lo que lo empezás a hacer. Y de repente viene una dificultad. Me deprimo. Mira lo que me pasa. Siempre va a venir una dificultad, siempre va a venir algo que vos no pensaste, porque eso es lo que los chinos dicen, la dificultad inicial. Pero hay que atravesar la dificultad, no hay que deprimirse. Entonces mejor voy a hacer otra cosa el año que viene. El amigo del Nahual decide dónde ir y va. ¿A dónde? Al camino con corazón, a lo que vos sentís, a lo que vos te hace vibrar acá, que ves y qué lindo eso. Como que se te enciende la vida cuando decís, qué lindo que voy a hacer eso. ¿Cómo voy a disfrutar de la vida haciendo eso? Y cuando vos estás disfrutando de la vida, tu cuerpo se pone de fiesta. No se deprime. ¡Ay, qué mal que...! Y es un bajón y todo el cuerpo se deprime. Todo empieza a andar mal porque hay una... Y otra cosa es cuando vos te centrás en vos mismo. Pero lo importante es que vos decidís y sostenés el intento. Eso es lo que los nahuales llaman el intento inflexible de los guerreros. Quiero aclarar que la palabra guerrero no tiene nada que ver con las personas que se están matando en las guerras. Es como un símbolo del ser impecable, el guerrero, para este conocimiento. Pero no es un guerrero que está peleando con alguien. No, al contrario, es un guerrero. Somos nosotros mismos, nuestros propios guerreros de la paz, de la libertad, de ser quienes somos, de disfrutar de la vida, de llevar adelante la vida que te mereces. Vos te mereces la mejor. Y el camino con corazón. Este también es importante, mirá. Este canto se llama La Marcha de la Humildad. Vos fijate qué importante esto. Don Juan decía que el punto débil del guerrero, lo que sería, viste, el talón de Aquiles, que era el único lugar donde era vulnerable, Don Juan decía que el punto débil del guerrero es el orgullo. El orgullo. Claro. Y decía, sin orgullo, el guerrero es invencible. Sin orgullo, el guerrero es invulnerable, invencible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo contrario al orgullo? La humildad. ¿Y cuándo me aparece el orgullo? Cuando me ofendo. Cuando vos te ofendes, estás vulnerable. Claro, entonces, ¿cómo no me voy a ofender con lo que me dijo? ¿Viste lo que me dijo? Me ofendió. Chao. ¿Entendés? ¿Qué quiere decir? Me tocó el orgullo, el ego. Por supuesto que a todos nos toca el ego. Siempre viene alguien. Viste que hay algunas personas que te tocan ahí. ¡Ta! El adversario que vale la pena, diría Don Juan. Te toca ahí y ahí te desentras. Un enojo. Vos estabas bien, ¿no? Pero vino la persona y te dijo, ah, mira lo que hiciste. No servís para eso. Ay, miró lo que me dijo. Se lo voy a decir. No, mejor no se lo digo. Si se lo tengo que decir, no, no, no. ¿Se entiende? El orgullo. El punto débil del guerrero y de la guerrera. El canto, medicina. La condición de un guerrero es ser humilde y alerta. Cantamos. Condición de un guerrero es ser humilde. Y alerta, humilde y alerta, marcha, marcha, marcha del humilde Nahual, 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 marcha, 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 marcha del humilde Nahual, Nahual.
Y ahora viene la poderosa. La condición de un guerrero es elegir un camino. La condición de un guerrero es elegir un camino. Camino con corazón. La condición de un guerrero es elegir un camino con corazón, es decir, llevar adelante la vida que vos querés. Es muy importante eso. El camino con corazón. ¿Cuál es tu camino con corazón? Mira, si vos me decís que no sabes, porque hay gente que me dice muchas veces en el consultorio, en las entrevistas, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Donde vos decís, qué lindo eso, ¿no? Eso. Porque vos cuando estás ahí, no hay lugar para la enfermedad. No hay lugar. Estás disfrutando de la vida. Yo lo veo, uno de mis perritos que por ahí tiene alguna dificultad para caminar a veces, ¿no? Pero cuando lo saco para ir al río, él está de fiesta. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay nada. Hay una fiesta total porque va a disfrutar del río. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando vos te encendés de alegría, de buena onda, de qué lindo que voy a hacer esto, la enfermedad y la muerte te van a tener que esperar, porque no hay tiempo para eso, porque solo hay tiempo para el disfrutar de la vida. Carlos Castañeda, Las enseñanzas de Don Juan, La regla del águila. Llamé al poder que a mi destino rige. No me ato ya de nada, para si no tener nada que defender, que defender. No tengo pensamiento. Así poder ver, no temo ya de nada, para así poder acordarme de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Sereno y desprendido, soltando, sereno y desprendido. Sereno y desprendido, me dejaré el águila pasar a la libertad, a la libertad. ¿A dónde vas? A la libertad. Y vos fíjate que esta enseñanza que yo tomé de uno de los libros de Castañeda, La regla del águila, El don del águila, dice, ya me di al poder que a mi destino rige, es decir, cómo me juego, me entrego. No me ato ya de nada, para así no tener nada que defender. Viste, uno se ata a algo y después tiene que defenderlo eso. Pero uno se ata. Libertad, sin atarnos. Por esto es una canción para el desapego. Que es muy fuerte el apego. Nosotros apegamos todo el tiempo, ¿o no? Pero ¿sabes que hay un tema que tiene que ver con la dependencia afectiva? Que es muy importante. La dependencia afectiva es el origen en general de todas las dependencias. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, cuando uno dice, si no me amás, me muero. Depende, dame eso. ¿No? La otra persona es como si fuera una droga. Dame eso. Y si no me lo das, decime que me amás. Y de repente, no me querés más. Abstinencia total, porque no me quiere. Necesito conseguirlo. Voy a ir de nuevo a conseguir el amor de esa persona.
Decime que me querés, decime que me aprobás, decime que soy lo mejor del mundo, ¿sí? Sí. Ah, éxtasis. Me dio la dosis de qué, de amor. Y después me la quitó. No me la dio. A ver si se la da a otra persona. La dosis de amor. Por favor, dame. Dependencia afectiva. Lo peor. ¿Por qué tanta dependencia? ¿De qué dependo? De lo que no tengo dependo. Si no tengo amor, si no me doy amor, si no me quiero, si no me respeto, voy a depender mendigando. Ay, por favor, a ver, alguien que pueda un poquito, alguien que le sobre un poquito, ah, me dan un poquito. Pero ¿por qué tanta dependencia? Lo importante es que nosotros seamos felices, individualmente felices, para que cuando nos encontremos con otras personas seamos más felices. Pero no que nuestra felicidad dependa del buen o mal humor de la otra persona, de cómo se levantó hoy. No sé si se entiende. Porque nos contagiamos. Y no es porque la otra persona sea mala, no. No es que cuestión de bueno o malo, porque uno siempre lo pone bueno. No. Estamos afinados en distinto tono. Ese es el asunto. Uno piensa una cosa y uno piensa, ¿cómo puede ser que esa persona piense así? Y la otra persona piensa, ¿cómo puede ser que yo piense así? Uno no entiende cómo podés estar. Pero claro, uno piensa así, depende de dónde nació o de lo que le pasó. ¿Entendés? No es que yo tengo que pensar, yo pienso así porque la historia mía viene por ahí, no es que. Y la otra persona no puede ver las cosas de la misma manera, porque le pasaron otras cosas, porque la manera de mirar el mundo de la otra persona es distinta, totalmente. Cada uno ve el mundo de acuerdo a lo que le pasó. No sé si está claro. Muy bien. Este repertorio lo puedes encontrar en Spotify si quieres repasarlo. Si quieres hacer la formación de terapeuta del canto, bienvenido, bienvenida. Si es tu camino con corazón, poder ayudar a otros. Primero ayudarte a vos, curarte a vos cantando. Por eso el seminario es sé tu propio terapeuta del canto. Después que aprendes a curarte, ayuda a otras personas a que descubran su propio terapeuta del canto, que somos nosotros mismos. Porque acordate que esto es psicohigiene, y la higiene mental no me la puede hacer nadie a mí, yo mismo lo tengo que hacer. Puedes encontrarnos en terapialcantoargentina.com, en el Facebook Terapia del Canto, en Instagram también estamos. Puedes ir a nuestro canal de YouTube también a ver los videos. Hay cantidad. Están los videoclips también con las canciones, por si quieres conocer o ver un poquito cómo es este lugar, Capilla del Monte. Hay varios videos. Están también los videos del espíritu Reggae Man, del Señor de los Cerros, que tiene que ver con el cerro acá. Están en Spotify están los cantos de Marisa, la energía femenina. Así bueno, mandamos un abrazo de luz a todos nuestros queridos hermanitos de Uruguay, a Pichona en especial, a Marisa. Meditación en la luz. Si querés, llevas la mirada al interior para compartir esta luz con tus seres queridos. Desde el corazón. Vamos para adentro un poquito. Mira su. Mira solo la luz y verás solo luz, mira solo la luz, mira solo la luz y verás solo luz. Solo luz, mira solo tan solo la luz y verás solo luz. Se instala en nuestro corazón y voy viendo la luz en todo el cuerpo, la luz en la cabeza, en las manos y los brazos. Voy inspirando luz y toda la luz se desparrama por todo el cuerpo templo. Nuestro cuerpo, el templo de la música. Nuestro cuerpo, el lugar donde sale música cuando cantamos. El lugar donde sale la armonía. Y esta armonía la vamos a
compartir en nuestro corazón con todos nuestros seres queridos. Vamos a recibirlos a ellos en el corazón. Vamos a abrazarlos con un canto. Mira solo la luz, mira solo la luz, y verás solo luz, mira solo la luz, mira solo la luz, y verás solo luz. Solo luz, mira solo, tan solo. Mira solo la luz, mira solo la luz, y verás solo luz, mira solo la luz, mira solo la luz, y verás solo luz. Y todo el lugar donde estamos, la habitación, se llena de luz, se llena de armonía, de felicidad. Y esta luz desde nuestra habitación se expande a toda la casa, a todos los vecinos, y la luz va creciendo. La luz ilumina todo el barrio, todo el pueblo, toda la ciudad donde estoy. Se va expandiendo desde el corazón, llegando a todos los hospitales y las clínicas, llegando a todos los médicos y las médicas, los enfermeros, las enfermeras, todo el personal de salud de toda la Argentina. Se llena de alegría y de luz, de protección. Mira solo la luz, mira solo la luz, y verás solo luz. Y la luz va para el Uruguay, para todos nuestros queridos hermanitos uruguayos, para toda la gente de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, nuestros queridos hermanos Goyas, Aymaras, hermanos Queros de Perú, nuestros hermanos Mapuches de Chile, y toda la gente de Chile, de norte al sur, y todos nuestros hermanitos de Lima y de Cusco, el pueblo Queros, toda la luz para Ecuador, para Marcelo Armosa en Ecuador, la luz para Colombia, nuestros queridos hermanitos de Medellín, para Diana, y para nuestra querida Olga Teresa de Bogotá, de Chía, seres de luz, y también para nuestros hermanos de Estados Unidos, para Jesús Hidalgo, para Tere, para su esposa, para Adela Valverde, nuestra querida hermana, que nos enseña que podemos descubrir al gurú, al maestro en nuestro propio interior, y también para toda la gente de Venezuela, de las Guayanas, nuestros hermanos de Cuba, de Jamaica, de Santo Domingo, de Puerto Rico, de Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, nuestros hermanos de México, nuestros queridos hermanos de Ciudad de México, para Iván Donaldson, para Gianni, para Cholotzi de Jalapa, para Diana de Chihuahua. Toda la luz para ellos, para toda América llena de luz. Y nos vamos a España, nuestros queridos hermanitos de Barcelona, de Manresa, Ana, gracias, 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 todo nuestro amor y agradecimiento. También nuestros queridos hermanitos de Galicia, de La Coruña, gracias, que se están formando como terapeutas, con tanto compromiso realmente. A nuestra hermana Cleo de Australia, que ahora seguramente ya estará viéndonos en México, todo nuestro amor, nuestro agradecimiento. Y la luz para Italia, para Francia, para Alemania, para Suiza y Australia, también para Austria, para Noruega, Finlandia, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Portugal, se llena de luz, Rusia, Bielorrusia, Grecia, Turquía, Arabia, para todos nuestros hermanos de China, de Japón y del Oriente, Vietnam, Camboya, Corea del Norte y Corea del Sur, para todo el pueblo africano, que se llene de luz y de alegría, de abundancia y de solidaridad, y también para todo el Medio Oriente, nuestros hermanos de Israel,
tus hermanos de Palestina, nuestros hermanos de Irak, de Irán, de Arabia, de todo el planeta, todo el amor, la solidaridad, la unión y todo el amor para una cultura de la paz, una cultura del amor, una cultura de la fraternidad universal. Y verás solo luz. Esa es la meditación en la luz, que es poder compartir la luz con nuestros seres queridos. El canto nos abre la armonía, que es la luz, para poder estar bien. Y después esa armonía la compartimos cuando hacemos la meditación en la luz para poder ver en nuestro interior y enviar esa luz a nuestros seres queridos. Para que ellos sientan que alguien que los ama les está cantando. Y también en mirar la luz es muy importante que a la persona con la que tenés problemas también le mires la luz. Está bien, está ese defecto que a vos no te guste, que te hace mal, pero acordate que esa persona también tiene luz. Y si querés mejorar los vínculos, también aprendamos a mirar la luz de las personas. No solamente nos quedemos mirándole el error o la oscuridad. Cuando vos te quedás mirando la oscuridad, te oscureces vos. Sí, pero mirá lo que hace, porque ahora se ve mucho eso. Como todo el mundo se mira la oscuridad uno a los otros. La oscuridad en relación a los errores humanos, ¿no? Entonces, somos los fiscales de los otros que se equivocan en aquellos, y ellos se fijan en lo que nos equivocamos nosotros, y nosotros en los errores humanos, en los errores éticos que tenemos los seres humanos. Nos vamos fijando en eso y mirándole la oscuridad. A mí no me sirve de nada pasarme la vida mirándole la oscuridad a la otra persona. A mí no me sirve. Yo me tengo que fijar en mi propia oscuridad, en mi propio error. No me puedo distraer. Sí, pero porque es una distracción mirar la oscuridad a las otras personas. Sí, pero mirá esto y los otros. Fenómeno. Y son las oscuridades, los errores humanos. Sí, condenémonos nosotros. No nos sirve para nada eso. Lo que nos sirve es ver cuál es mi error. ¿Qué es lo que yo puedo mejorar como ser humano? No solamente ver, uy, mira que lo que hacen los... No, eso no me sirve. A mí no me sirve y a vos tampoco. Es una distracción eso. Por supuesto que yo sé todo de lo que pasa ahí también, pero no me quedo mirándole eso. No me sirve. Y a vos tampoco. Mirar la oscuridad. Y ponernos en fiscales y empezar a tirarnos piedras entre los seres humanos, ¿viste? Se usa mucho eso. Porque el maestro aquí, mira que hace mucho que lo dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Acá se ve que están todos libres de pecado, porque viste la cantidad de piedras que se tiran, ¿no? Dicen que eso es la vida. Esa es la antigua conciencia. La nueva conciencia es la conciencia fraternal de unidad entre los seres humanos. Por eso todavía por ahora siguen los partidos, seres humanos partido, en todos los países, ¿eh? Vos fíjate como ahora van a haber elecciones partidas allá en el norte, pues partidos por acá, o sea, la esencia es estar partido y los otros son los enemigos. Pero va a llegar un momento que en lugar de haber partidos, va a haber unidos, seres humanos unidos. Ya lo está viendo, seres humanos más unidos, por más que pensemos distintos, pero sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Porque yo estoy seguro que, ¿cómo te podría decir? En todas esas cosas que hay entre las disputas políticas y todo eso, hay seres humanos requete luminosos en los dos lados, que piensan distinto, que piensan que los otros y que los otros, pero seguramente esos seres humanos de todos los partidos, estoy seguro, en general, ¿no? Son seguramente personas buenas y solidarias. Buena gente, ¿entendés? Buena gente. Entonces el día que estemos todos juntos, uniéndonos en lo mejor, porque ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos la diferencia, vos sos peor que yo, ¿no? Entonces, no, pero los otros son peores, vamos a comparar, son toda la historia, a ver quiénes son peores. Entonces, ganan las elecciones los que son menos peores. Pero los que son menos peores
Aparentemente, porque después vos te das cuenta que el cambio viene por el lado de la conciencia. Uno tiene esperanza que venga por el lado de lo político, que cambie, se cambie algo. Pero parece ser que viene del lado de la conciencia. Cuanto más gente, y especialmente los chicos, que ellos van a ser los que van a generar todo el gran cambio, cuanto más gente solidaria, con mejor conciencia, cuanto mejor seres humanos sean los que dirijan, de todo el mundo estoy hablando, no es de político. Como seres humanos, éticos, buena gente, vos imaginate si el mundo estuviera gobernado por seres, por ejemplo, como la Madre Teresa, ¿no? Que es puro amor y solidaridad. Imagínate que todo el mundo, en todos los países, los dirigentes tengan una conciencia de amor, de solidaridad y de ayuda a los enfermos, es decir, de amor puro. Vos imagínate eso. Y vos sabés que eso ya lo dijo el profeta, no lo dijo el profeta de Liverpool, John Lennon, dijo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de imaginarnos un mundo mejor. Mirá lo que dijo él. Imagínate, si podés, dice, y aparte te lo dice, un mundo sin posesiones, sin esto es mío. Así dice él. Imagínate un mundo donde no haya posesiones, donde no haya que pelearnos por nada, dice. Imagínate un mundo donde no haya países, donde no haya motivo para que haya una guerra. La unidad de los seres humanos, ¿no? Eso es lo que decía John Lennon en Imagine. Imagínate a todo el mundo viviendo para el hoy, para el ahora. Imagina. Y también dice, podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Esperamos que algún día te unas a nosotros y el mundo cambiará. Así dijo él. Y algunos creen que solamente fue un cantante, un compositor, que también lo fue, maravilloso. Pero fue más que eso. Yo digo que fue un profeta. Bueno, no, el profeta, no allá de tantos años. No, no. Para mí hay seres que son proféticos. Así que, bueno, felices y nos vamos a seguir comunicando, si te parece. Podés conectarte con nosotros y conectarte y escribirnos terapiaelcantoargentina.com o si no también en el Facebook, por Instagram. Muchísimas gracias a toda la gente de Instagram.